Hola, hola, ¿cómo le va? Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes, sean bienvenidos a las emociones de este partido internacional. Todos sabemos que en minutos nos tenemos que poner las pilas porque se viene Sudáfrica contra México. Mario, el wifi anda que vuela acá en esta cabina. Sí, vuela tan rápido que no la podemos agarrar. Se te cayó el teléfono, Marito, por eso te digo. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. ¡Atento México! Esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. Y ahí se va conduciendo la... Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Sepo Masilela. Ahí toca bien el balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Ahora Aquino. Arturo González. Raúl Jiménez. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Se viene acercando. Excelente la reacción de la defensa. José Juan Vázquez. Jürgen Damm. Jiménez. Toca rápido y bien. Más claro que el agua la tiene. Se viene su... Jürgen Damm. Este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar. Vaya error. Arturo González. Lleva la pelota. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Atajado. La pelota se escapa. Se fue la pelota por el fondo. Hay tiro de esquina para México. Y ahí se viene el tiro. Jiménez. Cabezazo y el tapador en el fondo. Fácil recuperación del balón. Ojo que avanza el tri. Raúl Jiménez. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Le pega la pelota. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. ¡Ay, lateral! Del lateral acaba la pelota en el contrario. ¡Con esto se adelantan! Excelente el defensa, aparecido como salvador en el fondo. Atentos, hay córner para el tri. Tiro de esquina al centro de la... Saca la pelota, puños. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Arturo González. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. México que adelanta líneas. Jiménez. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. ¿Cómo era de esperarse, Mario? Lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo, en todo momento, y al final lo consiguieron. Se empieza a escuchar el cielito lindo con ese gol de México que se pone arriba. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Sepo Masilela. Rápidamente devuelve la pelota. Se acerca y crea peligro. Pineda.
Se abre camino sin problemas. Esta es una entrada salvadora. Sepo Masilela. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Ahí está! La quise colocar, definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. César Montes. José Juan Vázquez. ¡Epa! ¡Este es buena! Estos muchachos andan regalones hoy. Decide reventar la pelota. Sepo Masilela. Le saca la pelota que sigue libre. César Montes. El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Ahora Aquino. Ahí va avanzando con la pelota. Justo a tiempo. Sepo Masilela. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1-0. Mueve la pelota México, nos ponemos las pilas en el segundo tiempo. José Juan Vázquez. Aquí puede haber una oportunidad. González. ¡Le pegó! Enorme, se cruza bien ante el disparo. A jugar al fútbol con las manos la selección mexicana. Orbelín Pineda. Es buena esa pelota. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Pineda. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. El árbitro señala un tiro de esquina. El córner que llega al área. Llegó la bocha al área y le rechazan. Alta la presión del rival. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Orbelín Pineda. Y continúa por el costado. Ahí se lleva la bocha tranquilo. José Juan Vázquez. Y le pega al palo. Peligrosa zona para ir a perder la pelota. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Es un cambio adecuado, queda claro. Hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Entra en zona de peligro. Buena la entrada, la pelota queda ahí. César Montes. Jürgen Damm. Bien abierto, marcando posición. Jürgen Damm. Jiménez. ¡A volar esa pelota! Se acerca y crea peligro. José Juan Vázquez. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol!
¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ojo que avanza el tri. Le sacan el balón y se escapa. Javier Hernández Balcázar. Ahí la tiene. Y le pega con un tubo. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Si le va a pegar hacia la pelota, mejor dedícate a otra cosa, papá. ¡Epa! Esta es buena. Otra más. ¿Y cuántas van? Otra buena entrada. Arturo González. Mantiene la pelota y se acerca. ¡González! Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Puñetazo para desviar la pelota. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Mala la entrega del balón. González. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Chicharito, ese es tuyo! Y como dice Fernandito, un peluche. Se retira Mario antes de llegar al vestuario y ducharse, por ahora bañado en... ¡Pereira! La pelota se va fuera nomás. La verdad que hizo todo lo que pudo, pero con la cabeza esta vez no pudo ser. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. México que adelanta líneas. ¡Pineda! Atentos que continúa en juego la pelota. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Hernández. Y así le pega la pelota. Y el jugador que le da con la de palo. Se pierde una gran jugada. El árbitro pita el final del partido.